voy a pedir a producción que empecemos a subir las imágenes que generosamente nos ha aportado nuestro invitado del día de hoy. Llegamos a la parte amable del programa. De verdad, ¿no lo percibe usted? Llega un momento en que se siente, ¿no? Híjole, todos los temas que estamos tratando aquí y que con el sello de la casa, la característica de que aquí las cosas se dicen como son, llega un momento que dice, ¿este país a dónde va? Pues miren, en el tema de la cultura va y va bien. Yo no sé si Eduardo Vázquez, a quien recibo el día de hoy aquí, o mi querido amigo el maestro Aurelio Leonor, a quien le mando un abrazo grandote, sepan si en el mundo de la cultura sucede lo mismo que con el deporte ahora con Ana Guevara. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Reciben apoyo? No. No recibimos apoyo. Todo lo que generamos, todas las obras que generamos, las generamos con ingresos propios. O sea, no hay, digamos, estamos tratando el tema del deporte, pero en el tema de la cultura, ¿no hay apoyos de parte de la Secretaría de Cultura Federal, de la Secretaría de Cultura del Estado, a ustedes? Pues, esta es la primera vez que tengo una entrevista de este, ¿sí?, de esta magnitud, y es gracias al maestro Aurelio Leonor, al cual le agradezco. Pero en sí, buscar apoyos y que te digan, sí, ahí va, ¿cuántas obras tienes? ¿Te doy una sala? No, hay que buscarlas. Hay que buscarlas y hay que pagarlas, las salas, para poder exhibir nuestros trabajos. ¿Y cuál es tu opinión, Eduardo, al respecto? Pues... ¿Ya te metí en camisa de once varas? No tengo pelos en la lengua tampoco. Mi opinión es la siguiente. Hay mucho talento. No solamente en Puebla, hay mucho talento en todo el país. Si el gobierno aportara o volviera hiciera un plan para las escuelas y que el arte fuera en cierto momento obligatorio para estudiar, para las carreras, se vería en la necesidad de aportar y de seguir apoyando lo que ellos mismos generaron. Pero el arte no, el arte no le importa. No le importa. O sea, tienes ideas, genéralas. ¿Quieres vender? Exhíbelas. ¿Quieres ser reconocido internacionalmente? Pues busca los medios. Búscale tú por tu lado. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Tengo... el internet es una maravilla. Dímelo a mí. Es una maravilla. En este momento estamos ahí. Es una maravilla. Por medio de él y por medio del trabajo que hago, he contactado... en Cuba, en Venezuela, en Italia, y no ha habido necesidad de pedirle al gobierno nada. Todo ha ¿Cómo sido... te va, Eduardo? ¿Cómo te va como artista? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes bien? ¿Vives de ello? Cuéntamelo todo. No vivo de ello. Yo he trabajado siempre... yo estudié en el Instituto de Artes Plásticas, Artes Visuales del Estado de Puebla, y de ahí... salí para trabajar en plantas textiles, porque estudié publicidad. A partir de ahí empiezo a diseñar, empiezo a crear, y nunca me aparté del diseño. Sí. Toda mi vida, los 40 años, 35 años que llevo trabajando, he trabajado en plantas textiles, diseño textil, sí, prendas. Y ahorita que empiezo a desarrollar lo que realmente me apasiona, pues obviamente lo cubro yo. De tu cuenta. De mi cuenta. De todo tu cartera. Exacto. De la de débito. De la de débito. O de la de crédito. Trato de no ocupar las de crédito. Muy bien. Oye, ¿cuántos años llevas? Por lo que entiendo, pues tu carrera es corta, es reciente, Eduardo. Sí. ¿Cuántos años llevas en esto? Pues estoy desarrollándolo de 3 años para acá. Ok, pues eres un chamaco, ¿no? Sí, soy nuevo en esto. Oye, y cuéntame, ya tenemos ahí una imagen, cuéntame, sí. La veo muy abstracta. El estilo que yo manejo es surrealismo erótico. Ah, caray, mira qué interesante. Esa imagen se llama Fuego. Ok. Es una mujer de espaldas
haciendo yoga, con el cabello hacia atrás, totalmente encorvada. ¿Y a ti te pareció que era una mujer de fuego? ¿Una mujer, perdón? ¿De fuego? Sí, el color. El color nos dice muchas cosas. Sí, no, bueno, pero a la hora que tú viste a la mujer ahí... Sí, te en cuanto la pinté, la desarrollé, es fuego. Muy bien, vamos a las siguientes imágenes. ¿En dónde estás exponiendo actualmente, Eduardo? Ahorita tenemos en el Hotel Cali de Cholula, Cali Quetzalcóatl. Uh-huh, ahí en el portal, en ¿no? En los portales, con la maestra Felipa Simón, se organizó una exposición colectiva con varios artistas. Ahí hay dos cuadros de cada uno de nosotros. Sí. Tenemos otra obra en el Barrio del Artista con el 82 aniversario. Y en Espacio 14 tenemos ahí 19 obras. A ver, cuéntame, esta también me llama la atención. Esa la ejecuté para un concurso en Italia, que por cierto están ahorita ahí, uh-huh, para el aniversario de la muerte de Picasso. Mandé dos obras, esta y una en color rosa. El fondo es un rostro, pero... Es Picasso. Es Picasso. Es el rostro de Picasso. ¿A ti te atrapa Picasso? Es un poco su estilo surrealista, fue lo que me gusta. Okay. Ese es su periodo azul. Las bases de este concurso, de esta convocatoria, era no crear nada de lo que él hizo, sino emularlo. Entonces, eso lo hice en base a su periodo azul. Ok, ahí tenemos otra imagen. Eso es a lápiz. Eso se llama el abrazo de la opacidad. Ah, caray. El abrazo de la transparencia a la opacidad ante el paso de los anhelos perdidos. ¡Wow! Oye, sí que estabas inspirado. Mis títulos son muy... La mayoría de mis títulos son frases, son... A ver, repíteme el de este. A ver, no me lo quiten, por favor. Repíteme el de este, por favor, Eduardo. El abrazo... No, ya me lo quitaron. A ver... El abrazo... A ver, antes de... Perdóname, ya ves cómo soy. Pero bueno, me inspiró. O sea, me gustó la imagen. Gracias. Veo a una pareja, ¿sí?, enamorada, queriéndose, diciéndose, aquí estamos. ¿Estoy bien o no? Es lo contrario. Wow. Es el abrazo de la transparencia. El hombre ahí es transparente, si se nota, ¿ver? Ok. El hombre es transparente y la mujer es opaca. Entonces es el abrazo de la transparencia a la opacidad. Uf. Ante el paso de los anhelos perdidos. Los anhelos perdidos los estoy representando con las hojas. Sí, o sea, todos los proyectos que puede haber en una familia, en una pareja, cuando uno falla y el otro es transparente, eso... Híjole, qué fuerte. Eso inspira. Me impacta, ¿eh? Vamos a la siguiente, por favor. Imágenes fuertes. Cuéntame todo de esta. Esa se llama Tu Boca. Esa es la imagen en la cual baso muchos de los flyers, mis tarjetas de presentación están basadas en ella. Uh-huh. La exposición que tuve en el Barrio del Artista, Recuperando el Tiempo, fue la imagen. Oye, perdóname, ¿cuál es la boca? La boca está... Es muy sugestiva, es muy erótica. Puedo hablar sin problema. Sí, claro. Es un pene. Ah, ya. Y la boca está en la parte superior. O sea, es un pene sexo, y una vagina. Es un sexo oral. Es un sexo oral. Okay. Es un sexo oral y lo de atrás es un ojo, uh-huh, que representa los... ¿Cómo se puede decir? El morbo de la gente. Ándale. Ya. Es un ojo que representa todo el morbo ante... Sí. Ante un ejercicio de sexo oral. Ante un ejercicio de sexo oral. Sí, claro. Ok. Bueno, pues ahí está la obra de... Aquí las cosas como son, ¿eh? No te preocupes. Son obras culturales, obras artísticas que se respetan, Eduardo. Trato de caer en el... Perdón. Trato de no caer en la pornografía. Sí. Trato de no caer en lo vulgar. Lo vulgar. Y...
me lo han calificado de que es elegante. Bien, el trabajo. Pues Eduardo, qué gusto tenerte en Factor Radio. Gracias. Que sigan los éxitos. Entiendo que eres un hombre de éxito. Uno aprende, y yo lo digo fuerte y quedito, en esta escuela de Factor Radio, yo aprendo todos los días. Es extraordinaria la comunicación y me permite ir aprendiendo en el arte. Bueno, abrazo a todos mis amigos del barrio del artista. Pronto estaré allá con ellos, con mi querido Aurelio Leonor, que trabaja incansablemente por el arte en Puebla, pero son una fuente inagotable de talento, de aportación, de regalarnos todo lo que tienen. Y te veo, Eduardo, echado para adelante, sí, ¿no? Plasmando, sí, lo que sientes, lo que percibes, sin tapujos. Así es. ¿Cómo decías hace un rato? Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Muy bien. Eduardo, ¿a dónde te buscan si quieren comprar? Pues mis redes sociales, en Facebook estoy como Eduardo Vázquez, en TikTok estoy como GGrandanés1970, en Instagram Grandanés, y pues ahí me pueden localizar, me pueden buscar, me pueden mandar WhatsApp, mi teléfono 22 24 12 16 91, y para servirles. ¿Es caro tu arte? No, ¿no? Ahí está, es otro punto. El arte la han vuelto hasta cierto nivel elitista. No todos, sí, podemos adquirir una obra de arte. Yo estoy buscando equiparar precio, calidad y que sea original. Muy bien. Eduardo, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir a Factor Radio.